buenos días. Hoy miércoles 5 de enero le doy los titulares. Asesinan a una mujer dentro de su casa en Monterrey, Nuevo León. Se incendia bodega en el municipio de Monterrey. El gobierno de Nuevo León y el Hospital Universitario firmaron el convenio de cobertura universal. Le platicaremos de qué se trata. La FGR solicitó a un juez federal condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya. El presidente de Kazajistán declara el estado de emergencia para contener las protestas contra la subida de los precios de los combustibles. ¿Y cómo va a estar hoy en el pronóstico del tiempo? Aquí le presento la gráfica. El día miércoles hoy va a estar soleado con probabilidad de precipitaciones al 0%, humedad relativa del 25%, mínima 17 grados y máxima de 28 grados. Así que va a estar soleado para que aproveche el día. Le mandamos un fuerte saludo a Yuli Castillo, que se recupere. E iniciamos con la información, ya está listo Marcial Pasarón, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a conocer la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, hacia el sur de la ciudad, en la colonia Revolución Proletaria, una mujer de 42 años de edad, que fue identificada como Marisela Patricia Niño Cervantes, fue ejecutada de un balazo en la cabeza. Estos hechos, según las investigaciones, ocurrieron cuando un sujeto llegó a bordo de un vehículo en color blanco tipo Mazda, llega hasta su domicilio ahí en la calle de Insurgentes y Felipe Ángeles, para después tocar a la casa. Sale un familiar de esta mujer y este sujeto le comenta que andaba vendiendo un teléfono celular, que se encontraba Marcela Patricia. Bueno, ella sale, ella se sorprendió porque este hombre sabía su nombre. Estuvieron platicando afuera del domicilio, él le ofreció este teléfono celular y repentinamente saca una pistola, al parecer calibre 9 milímetros, según el casquillo que fue localizado en el lugar, y le propina un balazo en la cabeza. Posteriormente, este sujeto se retira corriendo, sube este automóvil donde ya lo esperaba un cómplice y se dan a la fuga. Hasta el momento, la policía ministerial solo tiene la descripción de este delincuente, ya que esta ejecución fue frente a los familiares de Marcela Patricia y, te repito, hacia el sur de la ciudad de Monterrey. Por otra parte, otra ejecución, ya es una ola de violencia que no se detiene aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Este homicidio, bueno, ocurrió en la colonia, aquí fue asesinado Eduardo Guadalupe Eguía Rodríguez, de 38 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la colonia Croc, en la calle Artículo 123. Él iba acompañado de un familiar cuando se detiene un automóvil ecotaxi donde se baja un sujeto. Esta persona, el delincuente, iba acompañado de una mujer, le dispara en varias ocasiones. La víctima alcanza a entrar a su domicilio, de donde piden el 0230 para la cobertura universal, niños, niñas, todos los menores, contra todos los cánceres. Y cuando digo todo, es todo: rehabilitación, estudio, radiografía, diagnóstico, tratamiento, la cirugía, médico, todo, que ni un papá en Nuevo León vuelva a gastar un solo peso si tiene un niño padeciendo cáncer. La titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alma Rosa Marroquín, comentó que el cáncer es la principal causa de muertes en este sector de la población. No debemos de ser omisos a una realidad que vivimos todos, y es que hoy el cáncer infantil representa la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 15 años en el estado de Nuevo León. Los beneficiarios serán aquellos menores que sean diagnosticados con alguna enfermedad oncológica y que no cuenten con seguridad social. Para el registro de beneficiarios se creó la página de internet www.saludnl.gov.mx/cáncer-infantil, a donde podrán acudir para el registro. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Alma. Y la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, advirtió que existe un incremento marcado de pacientes COVID en menores de edad. Este martes la funcionaria estatal informó sobre 173 casos de menores de edad, los cuales fueron reportados con COVID-19. De acuerdo a la Secretaría de Salud, esto es algo que se ha presentado en otras regiones.
menciona lo siguiente: vemos un incremento no tan importante, pero sí marcado en el grupo de 0 a 10 años y en el grupo de 11 a 18, semejante el comportamiento que se ha visto en otros lados del mundo, así lo indicó Marroquín. En el grupo de 0 a 10 años se registraron 61 casos, mientras que en el grupo de 11 a 18 años de edad fueron 112 los pacientes con COVID. Vea estas imágenes porque una perrita que quedó atrapada en la avenida Manuel L. Barragán, en el municipio de San Nicolás, fue rescatada por un héroe anónimo. Según un video compartido en redes sociales, una perrita de talla mediana y de raza criolla se encontraba parada junto al muro de contención, visiblemente pues asustada. Al no poder cruzar por la alta carga vehicular que se registra en la mencionada avenida, en su circulación de sur a norte, por fortuna, un automovilista que se percató de la situación de peligro en la que se encontraba la perrita, pues detuvo su vehículo en el carril de alta velocidad y bajó para ayudarla. Cambiamos totalmente de información porque nos vamos a nivel nacional. La FGR solicitó a un juez federal condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya por los sobornos que presuntamente recibió de la construcción brasileña Odebrecht. A 17 meses de su extradición, a la Fiscalía presentó su primera acusación contra el exdirector de Pemex y pide imponer 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 años por el cohecho y otros 10 por asociación delictuosa. También pidió castigarlo con el pago de 5,450 días multa y decomisarle la mansión de Ixtapas y Guatanejo. La FGR también solicitó al juez que Lozoya repare un daño que en audiencias pasadas fue señalado en $7,385,000. El juez notificará esta acusación en un plazo de 3 días a la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex. Después tendrá 10 días para notificar la defensa de Lozoya. El expresidente Vicente Fox Quesada cuestionó a Andrés Manuel López Obrador por el aumento de contagios registrados por la Secretaría de Salud, pues tuvo el mayor registro en 3 meses. A través de redes sociales, Fox criticó la petición del Ejecutivo Federal a las universidades para apresurar el regreso a clases presenciales. Además, retomó el tema de la estatua derrumbada de AMLO en Atlacomulco, Estado de México. En su publicación compartió una imagen modificada en la que se ve el pedestal donde estaba postrada la imagen del mandatario, pero encima se encuentra un pedazo de estiércol dorado. Esta imagen la acompañó con el mensaje sin palabras. Y la Secretaría de Salud informó que la vacuna de refuerzo al personal educativo comenzará a partir del próximo sábado 8 de enero con dosis del laboratorio Moderna. Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que la vacunación se dividirá en 2 etapas, donde la primera se aplicarán 1.27 millones de dosis en 16 entidades del país. 5 días después se continuará con los 16 estados del país y se aplicarán 1.50 millones de dosis. En total, se aplicará el fármaco a 2.7 millones de personas que permanecen en el sector educativo. En otro tema, Alcocer mencionó que los menores de edad pueden cursar la enfermedad sin vacuna y con remedios caseros como infusiones, aplicaciones de Vaporú y otros casos, pues tomando paracetamol. Bueno, un video compartido en redes sociales muestra cómo un pasajero de una combi fueron amenazados por un delincuente con una subametralladora. El video de apenas unos segundos muestra el atraco ocurrido en Coacalco, Estado de México, en donde se ve cómo un hombre con sudadera y cubrebocas sube a la unidad y rápidamente saca el arma para, con un lenguaje altisonante, exigir a los ciudadanos que le entreguen sus celulares y carteras. El asaltante también amenazó al chofer, a quien le dice que se detenga. El delincuente despojó a los pasajeros de celulares, carteras, aretes, anillos y relojes antes de descender de la unidad. Bueno, le voy a presentar el pronóstico del tiempo de hoy. Antes que nada, pues le enviamos un saludo a esta Yulisa Castillo. Yuli, espero que te recuperes. Le presento los días. El jueves, la mínima será de 18 grados, máxima de 27. 0% de probabilidad de precipitación. El viernes se presenta un 20% de probabilidad con una mínima de 14 grados, máxima de 18. Para el sábado estamos en una mínima de 19, máxima de 28 grados centígrados. Domingo una situación similar.
para igual el lunes con 20% de probabilidad de lluvia. La cuesta de enero es un término que utilizan muchos latinoamericanos debido a los gastos en compras y subida de precio al inicio de cada año. Nuestra compañera Nayeli Peña entrevista a la contadora Nayeli Castillo, que nos dará algunos consejos para evitar las deudas. Muy bien dicho, así es. Estamos de este lado con la contadora Nayeli Castillo. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar acerca de la cuesta de enero. Ay, lamentablemente, pues hay muchas personas que no cuidan tanto financieramente el dinero, también los ahorros. ¿Por qué se dice cuesta de enero, contadora? Se utiliza el término cuesta de enero porque es un fenómeno económico que se ocasiona por dos principios, lo que es el mal manejo de las finanzas personales y los aumentos que se realizan en los servicios o en los productos. ¿Por qué los mexicanos tienen la costumbre o tenemos la costumbre, me incluyo la cultura, de gastar lo que todavía no tenemos? Desafortunadamente, como dices, estamos acostumbrados a gastar lo que no tenemos y eso nos lleva a no ahorrar parte del aguinaldo y a utilizar tarjetas de crédito, a crear gastos innecesarios o gastos hormiga, como el ir al cine, el comprar dulces o cosas así, ¿verdad? Y es por eso que todo esto nos va a perjudicar a inicios de año. Todo lo que se gastó en diciembre, pues se va a ver reflejado en el mes de enero, en este mes. Ahora bien, contadora, ¿nos puede platicar, por ejemplo, actualmente con la pandemia, en las finanzas personales de cada persona, también en lo personal, cómo están manejando las finanzas? ¿Está un poquito más controlado o bien hay más compras por internet, hay más deudas? ¿Cómo es esto? Pues hubo quienes sí se limitaron a solamente gastar lo necesario y hubo quienes otros emprendieron para... O sea, realizaron un negocio para así tener más ingresos en su capital, ¿no? ¿Algunos consejos que quiera dar a las personas que aún tienen un poco de su aguinaldo, no lo quieren gastar? ¿Cómo lo pueden seguir manteniendo? ¿Cómo pueden seguir ahorrando? Pues lo importante es evitar préstamos o empeños, tarjetazos, evitar también esos gastos hormiga y un buen manejo en administración, o sea, ver si realmente gastar nada más lo que tenemos, ¿verdad? No gastar de más ni nada de eso. Perfecto, porque también salen algunos gastos, digamos, de emergencias, en los que siempre hay que tener un colchoncito para poder dar ese gasto. Y bueno, pues hablemos precisamente de los préstamos, hablemos de un balance proporcional, digamos, para este año. ¿Cómo se esperan los préstamos? Sabemos que la variante Omicron en la pandemia está muy fuerte, eso dispara también algunos casos de salud. Mucha gente no cuenta con los seguros de gastos médicos, ni tampoco con el popular. ¿Cómo le van a hacer en cuanto a préstamos ellos si no saben bien manejar la economía? Pues sí se espera más o menos que sea un 60% de préstamos. Contadora, platíquenos un poquito acerca de los seguros de gastos médicos. Sabemos que este año pues está disparando por la Omicron, la variante precisamente del COVID, que pues mucha gente se va a endeudar lamentablemente por no tener seguro de gastos médicos, seguro popular. ¿Cómo le van a hacer ellos si no son candidatos a un préstamo? Si no son candidatos, es importante estar preparado y viendo a futuro para poder emprender algún negocio y tener más ingresos para que ahí se puedan solventar los gastos. Y pues de antemano evitar todos esos gastos hormiga que no nos llevan a nada y los tarjetazos, como te decía, y pagar las deudas que te generan mucho más intereses. Lamentablemente pues hay mucha gente que no se administra y como dice, pues va a tener que tener otro ingreso, buscar la manera de pues no caer, digamos, en tentaciones de pedir prestado, endeudarnos más y esto provocar también pues obviamente un gran vacío en nuestros bolsillos. Pues muchas gracias, contadora. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchas gracias, Nayeli, por esta entrevista. Vamos a información internacional porque vea estas imágenes. El presidente de Kazajistán declara el estado de emergencia para contener las protestas contra la subida de los precios de los combustibles. Esta medida estará en vigor desde este miércoles hasta el 19 de enero en Almaty, la antigua capital del país. En un mensaje a la nación, Kasym Jomart ha pedido cordura frente a los llamamientos de quienes quieren
dinamitar la estabilidad. Las protestas estallaron el pasado domingo, un día después de que subieron los precios del gas licuado, de petróleo, y no han cesado a pesar de que el gobierno prometió volverlos a bajar. Según medios locales, los manifestantes exigen reunirse con el presidente. Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado al mar, informó el miércoles el ejército de Corea del Sur, en el que sería el primer ensayo militar de Pyongyang en 2022. El proyectil cayó en el mar al este de esta península asiática, así lo indicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, sin dar más detalles sobre el lanzamiento. El servicio de guardacostas japonés señaló que había detectado lo que parecía ser misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte y advirtió a los navíos en esa zona no acercarse a ningún objeto sospechoso. Entre septiembre y octubre del 2021, el país comunista anunció ensayos exitosos de misiles de cruceros de largo alcance. Desde entonces, la actividad militar de Pyongyang se había frenado mientras el régimen comunista guarda todavía silencio sobre los llamados a negociar de Estados Unidos. Ya está lista Carla Omosigo con toda la información de tendencias. Muchísimas gracias, Cas. Excelente miércoles. Y qué mejor manera que iniciar este día que ya estamos a mitad de semana, por así decirlo, con los videos que son tendencias y se han vuelto virales en las redes sociales. Y aquí le preparé los mejores. Vamos a iniciar con este primer video. Le platico que pues continúa la euforia por Spider-Man y una panadería en la Ciudad de México inventó una rosca de reyes inspirada en el superhéroe. En TikTok se volvió popular cómo un negocio decidió dejar de lado la tradicional rosca y la cambió por monos miniatura del Hombre Araña. Los fans así de hueso colorado del personaje de Marvel han comenzado a separar la rosca y es todo un hit en aquella ciudad. Por otra parte, algunas personas se sintieron ofendidas al darle con esta rosca otro significado a la costumbre católica. Vamos a ver aquí el video. Y seguimos con el siguiente video que ha dado mucho de qué hablar en TikTok y sobre todo que ha sacado unas muy buenas risas a todos los mexicanos. Déjeme le platico que un joven mexicano que vive en España realizó una broma a un trabajador de un restaurante al preguntarle si vendía torta de tamal. El chico grabó el momento en que el empleado le respondió que se trataba de un platillo italiano y que no lo vendían. Posteriormente, otro señor afirmó esa respuesta y aseguró que la torta de tamal la venden en el local de al lado. Las reacciones en las redes sociales por este video han causado risas y miles de comentarios en TikTok. Vamos a ver aquí este video. Disculpa, ¿venden torta de tamal? ¿Eh? ¿Torta de tamal venden? ¿Qué? Torta de tamal. Es eso. Es una torta que creo que venden tortas de muchas cosas, ¿no? Tamal. Ajá. Es eso. Así verde o rojo o de dulce. Eso es italiano, me parece. ¿Sí? Es esa grande así. Sí, ¿no? Pero aquí no hay. No, eso si quieres comprarte una. Aquí al lado, en Carrefour, en esa tienda. ¿Y hay verdes? Creo que sí. Creo ¿sí? que antes había de las dos, ahora no lo sé. Okay. Acá enfrente. Chocolate y de nosotros daría también. Ah, chocolate, tamal de chocolate. Sí, sí, que están hechas, son italianos. O una guajolota, si no. ¿Eh? Esas sí no son de aquí, van las guajolotas. Y ya por último le traigo este video de una pequeña que a pesar que tiene poquitos meses de haber nacido, miren, se llevó el susto de su vida. Déjenme le cuento la siguiente historia, que pues con tan solo le decía un par de meses, esta niña fue asustada por un juguete en forma de cactus. Desde el año pasado se popularizó la compra de este juguete en forma de cactus, que es capaz de replicar cualquier sonido cerca de él. En esta ocasión la pequeña balbuceaba y el juguete logró captar el sonido y reproducirlo pues de repente y más fuerte. Dicha acción provocó que la pequeña estallara en llanto. Fueron los padres de la bebé que decidieron compartir este video y pues vamos a verlo. ¿No?
No, hombre, pobrecito, se ve que se asustó mucho, ¿verdad? Y pues estos fueron los videos más virales de este miércoles y espero que le haya gustado. Mi nombre es Carlos Mosigo, que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, Carla, por estas imágenes. Y quien ya está listo es Rafa Martínez con toda la información deportiva. Gracias, Jazmín, qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, pues ya se acerca el arranque del torneo tanto de la Liga Femenil como de la Liga Varonil y todavía siguen las altas y las bajas de los equipos para reforzarse y armar los planteles lo mejor competitivos posibles para buscar cumplir sus objetivos. Tal es el caso de las Rayadas, que han anunciado el fichaje de una defensa central. Se trata de Paola Monroy, 25 años de edad, procedente del equipo de las Tuzas del Pachuca. Estuvo ausente del fútbol por el último semestre, sin embargo ya regresa a la actividad y regresa para ser dirigida de nueva cuenta por Eva Espejo. Esta jugadora fue campeona con Eva Espejo en las Tuzas del Pachuca en aquella primera temporada femenil, que no era de liga, era una copa que se disputó y que ganaron las Tuzas del Pachuca. Bueno, ella fue pieza fundamental, por eso Eva Espejo confía en ella y decide ficharla. Escuchemos sus palabras ya enfundada en la camiseta de las Rayadas. Pues nada, realmente ahora, porque yo sé que es el mejor equipo de México, ahora pues el campeón, ¿no? El actual campeón, pero yo creo que para mí siempre ha sido uno de los mejores clubes y ahora pues se me presentó la oportunidad de poder estar con las campeonas y pues obviamente no me podía negar. Ahí en las palabras de la nueva jugadora de las Rayadas del Monterrey, que con las Tuzas en la Bella Airosa marcó 6 goles siendo defensa, una buena cuota para ser defensa central y sin duda llegará a competir con las actuales jugadoras que tiene el club de Rayadas. Y vámonos con más información, porque pues con los Rayados regresó Rodolfo Pizarro, fue ya dado a conocer de manera oficial en los mismos medios de comunicación, así como en las cuentas oficiales de los Rayados, donde le dan la bienvenida a Rodolfo Pizarro en su regreso, segunda etapa de Rodolfo Pizarro con el equipo de Rayados. Ahí vemos una imagen en TikTok donde voltea y señala el escudo, se ríe, coquetea la cámara, porque pues sabemos que le gusta todo esto de las presentaciones y pues él se siente hasta influencer hasta cierto punto. ¿Qué es lo que dijo Rodolfo Pizarro? Dice que eso es mentira, de que las segundas partes nunca son buenas. Sí, la verdad quiero defender ya esta playera como un Rayado más, como un aficionado más. No, la verdad que para mí siempre he priorizado los campeonatos. Como muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, pero creo que en este caso, no. Creo que en esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera. Pero después de eso no hay pretexto. Vengo a ganarme un lugar en el 11 y vengo a ser campeón. Te digo, vengo a ser feliz de nueva cuenta acá y a intentar hacer felices a los Rayados y a la institución. Sí, no, la verdad que un equipazo. Estoy muy, muy motivado de ya entrenar con mis compañeros. Creo que nunca me ha tocado estar como en un equipo que tenga tan buenos jugadores. Podemos seguir haciendo historia con este plantel que tenemos, que línea por línea es, creo que, muy superior a cualquier equipo. Venimos con la responsabilidad todo de ser campeones y de seguir poniendo las estrellas al escudo. Ahí las palabras de Rodolfo Pizarro, llega comprometido, ilusionado y con ganas de hacer bien las cosas. Ojalá que así sea para él, por el beneficio del equipo, de la afición y de él mismo como jugador, porque el Mundial con la selección mexicana está a la vuelta de la esquina también y parece que se le empieza a escapar de las manos, al menos que tenga un buen torneo con Rayados. Y vámonos con más información, porque también los casos de COVID siguen presentándose en los diversos clubes del fútbol mexicano y empiezan a hacer estragos. En el caso del Toluca, hay al menos 10 jugadores del primer equipo contagiados. ¿Qué significa esto? Que Toluca va a reprogramar su partido de la jornada 1, que estará enfrentando al equipo de los Pumas. El partido iba a ser el domingo a mediodía en el Nemesio 10. Sin embargo, bueno, pues ante las 10 ausencias que presentarán los Diablos, el partido tendrá que ser pospuesto. Se habla como fechas tentativas el 24 de enero para este encuentro. También quienes están a punto de mover su partido es el equipo de Tigres, que tienen entre 7 y 9 casos de
jugadores con sospecha de COVID, algunos ya positivos, otros todavía pues esperando resultados y demás, pero también podría moverse. Si Tigres tiene menos de 10 casos de COVID, que hasta el momento se dice son 9, y ya uno ya están saliendo, como el caso de Angulo, pues se reduce a 8, entonces Tigres no podría mover tanto el partido de fecha, simplemente un par de días de sábado para lunes, martes, miércoles, cuando mucho, pero esto para darle oportunidad a que algunos jugadores alcancen a recuperarse. Así las cosas de COVID con algunos equipos, con algunos clubes. Monterrey también tiene por ahí alrededor de 5 jugadores con COVID, Celso Ortiz, Rogelio Funes Mori, entre algunos otros elementos. Así las cosas con la Liga MX, y sobre todo por lo apretado del calendario, es difícil estar moviendo y acomodando partidos en otras jornadas. Vámonos también con lo que sucede precisamente a nivel internacional. Un hecho de COVID fue lo que impidió que Diego Alonso fuera presentado como técnico de la selección de Uruguay. Ya lo habían anunciado oficial en redes sociales, pero faltaba la presentación y esta no se pudo hacer porque se le detectó inmediatamente después de que fue presentado como, o que fue anunciado como técnico, el exjugador de los Rayados, ahora de la selección uruguaya, pues presentó positivo de COVID, tuvo que estar guardado, aislado alrededor de 15 días, y después de 15 días, de 2 semanas, pues aquí estamos viendo las imágenes donde del hotel lo trasladan a la presentación, a la rueda de prensa, para ya tomar el lugar que dejó vacante Washington Tavares. Ahora Diego Alonso, que fue campeón con Pachuca, que fue campeón de Concachampions con Rayados y que tuvo un paso muy, muy, muy malo en el Inter de Miami, ahora es el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Y vámonos también con lo que sucede en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, donde los Sultanes de Monterrey tuvieron su primer partido de semifinales, enfrentaron a los Charros de Jalisco y no les fue bien el partido 1 de esta serie de semifinal en busca de llegar a la final de la Liga del Pacífico. Lo perdieron 7-4 jugando el equipo de Charros como local. La novena jalisciense pues logró imponerse a Sultanes, que había iniciado ganando el encuentro, pero le dieron la vuelta y ahora pues tendrá Sultanes una nueva oportunidad de empatar la serie, la cual está perdiendo 1-0. Y vámonos también con lo que sucede en el tenis, y es que Novak Djokovic, que estaba con una lesión y con problemas que le impedían tener actividad, bueno, pues el día de ayer en redes sociales anunció de manera sorpresiva que estará de regreso en las canchas, estará jugando el Abierto de Australia. Dice: feliz año nuevo, deseándole salud, amor y alegría en cada momento, y que sientan amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta. Dice: pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso excepcional. Así fue como dio a conocer la noticia de que estará en el Abierto de Australia Novak Djokovic, después de que pues no le fue bien en el cierre de año, aunque fue un 2021 maravilloso y brilloso para el tenista Novak Djokovic. Bueno, pues ahora volverá de nueva cuenta a las canchas para este inicio de año 2022. Así las cosas dentro del deporte blanco. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa, por toda esta información deportiva. Y usted ya sabe qué estrenos vienen para este 2022. Pues Alfonso Pérez no lo tiene. Adelante. Información de los espectáculos en este miércoles. Gracias por seguir con nosotros. Todavía estamos pues en este estreno de este año 2022 y con ello también estamos viendo todo lo que viene en cuestión del espectáculo, porque ayer platicábamos acerca de los conciertos y de los cantantes que justamente estarán llegando aquí a la Sultana del Norte. Pero ¿qué es lo que también se espera para este nuevo año? Bueno, muchos estrenos en el cine, en la pantalla grande, pero también en la pantalla chica, porque sin duda hoy día las plataformas digitales, las plataformas donde podemos disfrutar justamente todas estas series, son el éxito a nivel mundial. Hay muchos títulos, muchas historias próximas a estrenarse. Si usted también no sabe todavía qué proyectos vienen, aquí se los presento en esta siguiente nota. El pasado 2020 y 2021 sin duda fueron 2 años por demás malos para el cine debido a la pandemia, salas cerradas, escasos estrenos, pero eso está quedando atrás, pues con este nuevo año llegarán gran cantidad de películas a las salas de cine y muchas por demás esperadas. A
Arrancamos el 14 de enero con el estreno de Scream. El elenco de esta historia se reúne de nuevo para enfrentar al asesino en serie que conquistó la pantalla grande en la década de los 90. Pero si de películas esperadas hablamos, tenemos que mencionar a The Batman, la nueva cinta protagonizada por Robert Pattinson, la cual estrena el 4 de marzo. Los pequeños de la casa también tendrán opción con Red, la historia de una joven que se transforma en un panda rojo y la cual llega el 11 de marzo. Otra opción para los pequeños es la nueva entrega del personaje Sonic, y este llega el 8 de abril, y en esta misma fecha también estrena Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Al hablar de estrenos, no podemos dejar fuera las historias de Marvel, y con ello llega Doctor Strange y The Multiverse of Madness, su estreno el 6 de mayo. Tom Cruise llegará por partida doble, primero con Top Gun el 27 de mayo y después con la nueva de Misión Imposible el 30 de septiembre. Buzz Lightyear, personaje de Toy Story, tendrá su primera cinta en solitario y esta llegará el próximo mes de junio. ¿Al infinito? ¿Y? En más historias infantiles también llegará Minions, el origen del gurú, y esta lo hará el 1 de julio. En este mismo mes, otra de las más esperadas, Thor, Love and Thunder. Mientras que Flash también tendrá su película el próximo mes de noviembre. En este mismo mes también llegará la nueva cinta de Wakanda, una nueva entrega que llega con muchas expectativas. Y finalmente cerramos con Aquaman, que llegará en diciembre, y tras varios años creando la secuela, también llega la nueva cinta de Avatar. Como puede ver, los estrenos y títulos de cine estarán a la orden del día, esperando así que usted disfrute de uno más de todas estas historias. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Ahí lo tiene, justamente todos estos estrenos son los que llegarán este 2022, así que estar muy al pendiente, como mencionamos, de la pantalla grande y también cada una de las plataformas digitales, porque habrá mucho que disfrutar. En la información de los espectáculos, deseo que tenga un excelente día. Muchas gracias, Alfonso, para que usted vaya tomando nota a ver cuál película es la que más le interesa para este año. Le quiero enviar unos saludos. Muchas gracias a la gente que ha estado en contacto con este medio. Víctor Daniel Pérez, saludos. Alma Lee también. Adriana HD, que está al pendiente también de la transmisión. Dice, eres lo mejor, mi Rafa. Siempre fan de Rafa Martínez. Muchas gracias por haber estado al pendiente de Ciber TV Noticias Monterrey. Que tenga excelente miércoles.